Hola a todos, hoy os traigo un nuevo spinner, en este caso un spinner dorado de dos aspas. Nos lo van a entregar en su cajita metalizada con su esponjita para llevarlo, si lo queremos llevar así o suelto. La verdad que es que un modelo de dos aspas es muy cómodo si lo queremos llevar en el bolsillo de forma más que ocupe menos. Como podéis ver, tiene un tamaño muy bueno para manos pequeñas, puesto que nos deja suficiente espacio de movimiento en lo que son entre dedos. Es bastante pesado, ¿vale? Yo diría que incluso un poco más pesado, pesa más que un spinner clásico, ¿vale? Supongo que sobre todo porque aquí, en estos dos lados, se nota que lleva peso, un contrapeso, que supongo que es lo que nos ayuda a la hora de darle vueltas al spinner. Aquí estáis viendo cómo es el modelo, cómo lo giramos, ¿vale? Y deja un movimiento, pues sí, bastante fluido, incluso con una sola mano. No se tambalea para nada, la verdad es que tiene una buena sujeción y está bien equilibrado. Ahora vamos a comparar su giro, su tiempo de giro con un spinner clásico y el spinner que para mí hasta ahora es el más rápido de todos los que tengo, este spinner plateado que es de aluminio. Vamos a girarlo un poquito y vemos cuál dura más. Creo que les he dado con la misma fuerza y como podéis ver, el spinner clásico ya empieza a perder fuerza. Os recuerdo que abajo en los comentarios del vídeo os voy a dejar un enlace a los distintos spinners que estáis viendo en la imagen de hoy. Bueno, como veis, ambos siguen girando, tienen un buen tiempo de giro y eso que no les he dado especialmente fuerte. Estoy segura que muchos de los chicos que nos ven les dan y les giran mucho más fuerte de lo que yo les puedo dar, pero como veis, ambos siguen girando y siguen y siguen. Parece que empiezan a perder fuerza. ¿Acaso está perdiendo mi favorito de aluminio? Bueno, mi spinner favorito de aluminio se está parando y el spinner de dos aspas sigue girando aún un poquito todavía. Bueno, pues ya lo habéis visto, este nuevo spinner de dos aspas está fabuloso y desde luego tiene un buen tiempo de giro. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.